Y se cumplen 3 años del choque que le costó la vida a Francisco Sueldo. Creo que todos lo recordamos y seguimos paso a paso todo lo que fue la causa judicial. Y bueno, y esta persona que chocó este vehículo, que es una persona enferma, que no tendría que estar al volante, y este sabor amargo, ¿no? De ya que Francisco no esté con su familia y que tampoco se haya logrado la justicia que todos pretendíamos. Se va a pintar este sábado la estrella amarilla por Fran, y allí van a estar su mamá y su papá. Tiene la gentileza de atendernos a esta hora Walter Sueldo, el papá de Fran. Hola, Walter. Hola, buenos días. Sí, así es. Ajá, escucho. Bueno, no. Decía que todavía está muy fresco, sobre todo a aquellos que de algún modo lo conocíamos a Fran por el fútbol o por la escuela. Aquellos que tenemos hijos de su edad, saber por todo lo que estuvieron pasando, ¿no? Y bueno, y acompañarlos seguramente mañana ahí en Ángel Casanelo al 2200. ¿Qué le pasa a ustedes después de estos 3 años? Y para nosotros siempre es como el primer día. Nosotros tratamos de sobrellevar con menos dolor posible, pero a veces se hace inevitable el no recordarlo en momentos de que vivimos con él. Para nosotros, siempre hablamos, para nosotros fue ayer todo, nosotros no nos podemos olvidar de nada, pero bueno, siempre con la mirada hacia el futuro, siempre con la mirada hacia adelante. Por ahí hablamos entre nosotros con Joa que Fran hubiese querido que nosotros estemos de la mejor manera, de pie, honrándolo, y bueno, tratamos de hacer siempre eso, aunque tenemos nuestros momentos en que nos caemos. Estos días así es como volver a empezar, pero bueno, es como ir cerrando etapas, ir haciendo cosas que hay que hacerlas porque toman concientización en la gente también. Esperemos que, siempre digo, que tratemos de no sumar una estrella más. Es lamentable, pero así como Francisco Lascurain, hay un montón en la calle todavía dando vueltas, manejando. Y bueno, y tenemos que tratar de cambiar algo en la sociedad. Y bueno, nosotros de a poquito trabajando, instruyéndonos con seguridad vial, con estrellas amarillas, estamos tratando de a ver qué podemos hacer. Siempre decimos que Fran no vino en vano a este mundo. Bueno, nosotros como papá tenemos que tratar de develar a ver qué tenemos que hacer para que algo cambie. Por lo menos eso, ¿no? En estos 3 años se lucharon mucho por lograr justicia por la muerte de Fran y para que estas situaciones no se repitan, para que al momento de que alguien vaya a renovar su carnet de conducir o de hacer el trámite no sea tan liviano y tan laxo, ¿no? Que realmente se estudie todas las características para realmente considerar si una persona tiene que estar o no al frente del volante, ¿no? Hoy nos tocó a nosotros, y como a muchos, tantas familias que le ha tocado esto, y después todo lo que estamos en las calles, que andamos todos los días, nos puede pasar, no estamos exentos de nada. Yo no estoy diciendo que me pueda pasar de vuelta. Entonces tenemos que empujar todos, de los medios, yo siempre digo de los medios, de todos lados tenemos que empujar para que algo cambie, para que no vuelva a suceder. Porque hoy esta persona está enferma o en algunos casos dicen que se hace el enfermo, viste, estamos entre la duda, porque la verdad que en la cabeza de la persona no podemos estar. Lo que sí que sabemos, este tipo, hoy en día, bueno, el 31 de mayo va a haber una nueva audiencia donde se va a pedir la externación de él para que pueda hacer tratamientos ambulatorios y pueda conllevar un tratamiento afuera, ¿viste? Tampoco es fácil, porque nosotros estamos pidiendo un par de puntos, varios, para que, si se da, a ver, no estamos enseñando con la persona esta, porque si está enferma hay que tratarla. Exacto, para que no vuelva a pasar lo que pasó. Pero bueno, en el momento que a nosotros nos choca, no hay responsable, no hay ni un responsable que haya firmado algo
y diga, bueno, yo me hice responsable porque no lo cuidé. Si bien había personas a cargo de él, como médicos, una clínica, había gente que estaba encargado de él, no se ocuparon. Bueno, hoy estamos tratando de, bueno, si se da la parte que a él lo externen, porque no está dicho, uh-huh. Que lo externen y pueda hacer su tratamiento, bueno, trataremos de poner los puntos en qué régimen será, cómo será, qué medicación va a tomar. No nos olvidemos que acá la única que lo quiere tener y se hace cargo es la mamá, una persona de 83 años, que, pues digo, no sé quién va a cuidar a quién, cómo. El terapista que vaya todos los días a la casa, según va a ir a un centro de día todos los días. Bueno, qué centro, cómo es, qué es lo que va a hacer, digamos, hay que contarle, lamentablemente hay que contarle las costillas, porque este tipo es peligroso para sí y para tercero. Y no lo uh-huh. digo yo, lo dijo dos juntas médicas, los dijeron. Entonces, nosotros vamos a tratar de ver qué es lo que va a decir la fiscal, porque ahora la fiscal y el juez van a tener que velar por la sociedad, tal cual. Por todo, uh-huh. porque no es una persona que lo puedes dejar libremente. Uh-huh. Así es. Que hay un montón de puntos que todavía, por ahí para mucha gente, viste, no, nos indignamos que dice va a salir. No, todavía no está nada dicho que él pueda salir. Hay un montón de puntos que nos tenemos que poner de acuerdo para trabajar como para la sociedad, para mí también, que yo sigo andando en la calle todavía. Uh-huh. Y bueno, tendremos que empujar todo para ver qué es lo que va a pasar con este tipo. Uh-huh. Francisco Lascurain está internado ahora en una clínica psiquiátrica. Sí. Nunca fue preso. Tuvo un año preso. Uh-huh. Pero porque ningún nosocomio lo quería tener. Yo siempre digo, ni un nosocomio lo quería tener, ni un familiar con más joven o alguien lo quiere tener, ¿y por qué será, no? Uh-huh. Así es. Walter, bueno, yendo al acto de mañana a las 2 de la tarde, ¿cómo se va a realizar la actividad? Tenemos entendido que va a haber un operativo de la municipalidad, obviamente, para interrumpir el tránsito y para que ustedes puedan realizar este acto y homenaje. Sí, la verdad que hay mucha gente que dice que va a ir, que nos va a acompañar. Y va a ser a las 2 de la tarde, nosotros tal vez estemos un poco antes, 1:30, una estemos por ahí, y bueno, que se vaya desarrollando de la mejor manera. Pedimos disculpas a la gente, pedimos disculpas porque esto sabemos que un día sábado ocasiona en los comercios, en cualquier lugar de la zona, inconvenientes, pero bueno, lo tenemos que hacer, es un solo día y bueno. No, un sábado a esa hora ya está todo un poco más tranquilo y creo que todos conocemos el caso y lo vamos a entender y los vamos a acompañar, así que no te preocupes por eso. Así que bueno, trataremos de pasarla bien, de pintar su estrella y sabemos que él nos guía de allá arriba, así que nosotros estamos tranquilos, haciendo las cosas que el corazón dicta. Uh-huh. Bueno, Walter, para lo que necesiten, vamos a estar muy atentos a lo que pase mañana y también a la próxima audiencia del 31 de mayo, más que nada para que esta situación, como vos bien lo estás diciendo, no se vuelva a repetir. Y sabemos, nosotros todas las mañanas arrancamos acá el programa dando cuenta de cómo están las calles, cómo están las rutas y las autopistas de nuestra región, más que nada eso, ¿no? Diciendo salgamos con un poquito más de tiempo. Hoy justamente decíamos, es viernes, es como que se altera mucho el tránsito los viernes a la tarde, frenar un poco, detenernos en pensar qué estamos haciendo, la responsabilidad que tenemos al estar al frente de un volante. Recién yo estaba pasado por Mar Argentino y hubo un accidente recién ahí. Una camioneta con un tráiler con kayak, ¿no? Sí, los vi, estaban todos ahí, un montón de embotellamiento y la gente doblando en U, saliendo por otros lados donde no tenía que salir, era un quilombo, hay que salir con paciencia y tranquilo. Cinco minutos nos pueden salvar vida o pueden salvar la vida de otra persona también. Así es. Walter, un abrazo muy grande y que todo salga bien mañana. Bueno, gracias por estar y bueno, gracias por el acompañamiento y más que agradecido.
A disposición estoy. Igualmente. Walter Sueldo, el papá de Francisco, mañana entonces a las 2 de la tarde en Ángel Casanelo al 2200 se va a pintar la estrella amarilla donde fue este accidente, donde ellos iban muy tranquilos, habían pasado a buscar a Fran y esta persona que no tenía que estar al frente del volante los choca de atrás provocándole la muerte a este niño.